Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Minería Chilena. En los próximos días se va a discutir en el Congreso el royalty minero. Es por ello que en este espacio queremos escuchar las posturas de los principales actores, tanto del sector minero como del gobierno y de los parlamentarios que van a discutir esta iniciativa. Y en esta ocasión queremos invitar al senador Juan Luis Castro, quien es miembro de la Comisión de Minería y Energía. El royalty minero es parte de la reforma tributaria que ya ingresó al Congreso. ¿Para qué? Para que los que ingresan y tienen más recursos, más propiedades, más patrimonio, paguen más impuestos, que es lo que corresponde en un país que busca la justicia social. Pero también incluye lo que se denomina royalty minero. ¿Qué es eso? Es la compensación que el Estado puede recibir, y así ocurre en muchas partes del mundo, cuando hay un yacimiento ubicado en alguna región del país y se hace la explotación del cobre o el litio. En nuestra región de O'Higgins, donde me encuentro ahora, en la ciudad de Santa Cruz, siempre ha habido un yacimiento que es la división El Teniente. Y así como este, también lo hay en otras regiones del país. Ahora, sobre las ventas que tengan las mineras privadas, va a haber un porcentaje del 1 al 3% que van a quedar en la región donde está el yacimiento. Y eso es muy importante para Chile porque es parte del combate a la desigualdad. Eso es lo que estamos propiciando. Ya está en el Congreso y esperamos que de aquí a fin de año esté resuelto y aprobado para darle también ingresos a las regiones de Chile, sobre todo las que son mineras, ¿verdad?, en su explotación. Muy bien, senador Castro, muchas gracias por compartir su opinión en Minería Chilena y nosotros nos despedimos hasta una próxima edición. Nos vemos.